habla David Ocampo del equipo Ecohome de Bogotá. Con el proyecto Ecohome se pretende crear una cultura ambiental para evitar el desperdicio y el uso indiscriminado del agua en las empresas y en los hogares, apoyándonos en la implementación de dispositivos economizadores de agua. Sabemos que realizar una labor comercial en la modalidad puerta a puerta o a través de las grandes superficies puede llegar a ser bastante ardua y se requiere de un gran músculo financiero para desplegar una campaña comercial de este tipo. Queremos trabajar una estrategia de venta que convierta a las empresas en trampolín comercial para llegar a los hogares de los trabajadores. Llegaremos inicialmente a las empresas a vender e instalar nuestros dispositivos economizadores de agua y los resultados ambientales y económicos se mostrarán por sí solos, con la disminución de los consumos y la reducción del valor de la factura que pagarán los empresarios. Posterior a esto, impulsaremos a los trabajadores de estas compañías para que le den un uso adecuado al agua como si estuvieran en su casa, de tal manera que con estos resultados se genere una conciencia de educación ambiental, logrando un uso eficiente del recurso hídrico, y así ellos trasladarán todas estas experiencias, prácticas y buenos resultados a sus hogares, logrando una disminución en sus consumos de agua domésticos e impulsando la comercialización y venta de los economizadores de agua, ya que la base económica del proyecto es la fabricación, comercialización y distribución de esta línea de artículos. Es importante mostrar a las personas la importancia del ahorro del agua, ya que existen muchas tecnologías para el tratamiento y la potabilización del agua, pero uno de los tantos problemas que genera la escasez del agua en el mundo, adicional a la contaminación de los cuerpos de agua, es el desperdicio o el despilfarro en los usos cotidianos que le dan los usuarios. Este proyecto brinda tres beneficios. Primero, beneficio ambiental. Brindamos alternativas de ahorro y uso eficiente del agua mediante la disminución de los consumos, lo que evitará racionamientos y cortes en el servicio del acueducto por el bajo nivel de los embalses en todas las temporadas, colaborando también a que se disminuyan los caudales del alcantarillado y se eviten posibles desbordamientos de los ríos e inundaciones, junto con el fomento en la cultura del uso sostenible de los recursos naturales. Segundo, beneficio social. A través de la inclusión de personas en este proyecto, en las áreas comerciales, administrativas, técnicas y de producción, ya que los dispositivos economizadores de agua son diseñados y fabricados en Colombia. Todos los usuarios que implementen nuestros dispositivos economizadores de agua percibirán un ahorro considerable debido a la disminución en el pago de las facturas del acueducto. ¿Cómo se logran esas disminuciones y ahorros en los consumos? A través de la instalación de dispositivos economizadores de agua, en las griferías de lavamanos, lavaplatos, duchas, aparatos sanitarios y pocetas de lavado. Estos dispositivos se instalan a la salida de las griferías para el caso de los grifos de lavamanos y lavaplatos y nos permiten tener una disminución desde un 30% hasta un 80% del consumo en cada punto, lo que a su vez permite que se puedan llegar a obtener un ahorro hasta del 20% en el total de la factura del acueducto. Presentamos este proyecto a ustedes y esperamos que sea de gran éxito en este programa de Coemprendedor.